todos, mi nombre es Juan Sebastián Incapié, está en un episodio más de Trail Arriero. Sí, el día de hoy continuamos en la moto, la intención es casco urbano de Santa Fe, Antioquia, casco urbano de Liborina, San Diego y la Merced del Playón. Una ruta que hemos hecho muchas veces en bicicleta, por eso vamos a empezar más o menos aquí en la Merced del Playón y de aquí vamos rumbo a San José de la Montaña. Ruta inexplorada que siempre hemos querido hacer en la bicicleta, la intención del día de hoy en la moto es explorar esa ruta, cómo es, verificar qué encontrar y si se pudiera hacer en las bicicletas. A medio camino entre San Diego y la Merced del Playón, paramos por aquí a disfrutar de la vista, una vista muy bonita. Nos tocó un día despejado el día de hoy, tenemos ese hermoso cañón aquí, esas aguas cristalinas allá abajo, hay una casa grande, una arquitectura clásica antioqueña, una casa aquí, otra muy bonita también, y a este costado de allá tenemos una cascada, ahí la pueden ver, y todo este cerro aquí bien grande. Bueno, seguimos para adelante. Esto apenas está empezando. Acabamos de llegar aquí a la Merced del Playón, hace un día soleado, nubes con un contraste, un cielo azul bien bonito nos tocó el día de hoy. Vamos a parar aquí un ratico, vamos a tomar unas fotografías, vamos a hacer un registro un poco más amplio que el que tenemos en el episodio de bicicleta y vamos a ir a mecatear, a comer parvita. Vamos a prepararse aquí un ratico, hacer un buen registro y continuamos rumbo a San José de la Montaña, una ruta inexplorada. Realmente el recorrido hoy va a empezar aquí, ya la otra ruta, el que la quiera ver, tiene el episodio que hicimos en MTV Arrieros. Entonces, rumbo San José de la Montaña. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Nos encontramos en la Merced del Playón, en la tienda y cafetería Lorena. Nos van a contar qué hay de bueno aquí para ver. La barba ya la degustamos, muy rica. Cuéntenos, por favor. Cuéntele. Bueno, nos encontramos aquí como siempre, Mete de Arrieros. No sale a aguantar hambre. Rica y deliciosa barba, croissants, pan de quesito, un café hecho por esta niña como si hubiera sido, mejor dicho, por una chef. Los invitamos a que disfruten siempre que se encuentren por estos lados. Bueno, y aparte de eso, de la calidad de la gente humana de acá de la Universidad del Playón, una buena atención, acá son bienvenidos cuando quieran regresar y disfruten la estadía acá. Acabamos de pasar la Merced del Playón, vamos ya rumbo a San José de la Montaña y paramos por aquí a disfrutar del paisaje, una vista muy bonita. Observen, ahí la tienen,
bellos paisajes de... Este es ya occidente hacia el norte del departamento de Antioquia. Y es de anotar que aquí vamos a salir a San José de la Montaña, al norte, y del casco urbano de Santa Fe de Antioquia hasta aquí es donde estamos. Todavía nos llevamos los 40 kilómetros. O sea, es una ruta de conexión muy rápida. El que vaya de pronto para, digamos, para Caucasia, por aquí se ahorra un montón de kilómetros y de trancones. Ahí les dejo la inquietud. Una ruta que de pronto rehabilitando y organizándola quedaría muy bueno y abriría otras centralidades. Pero bueno, esto no es un canal de técnica ni de cosas de... Llevamos aproximadamente 50 kilómetros desde que salimos del casco urbano de Santa Fe de Antioquia. Paramos por aquí en este lugar a disfrutar de la vista. Entonces, tenemos un paisaje muy bonito, una manga aquí, una llanura. Realmente no sé si todavía estaba en jurisdicción de Liborina o ya soy San José de la Montaña o tal vez municipio de Toledo. Si me logro ubicar en el mapa, les dejo el subtítulo aquí abajo en qué municipio nos encontramos exactamente. Independiente de donde lo encontremos, se disfruta muchísimo el paisaje, unas tierras muy bonitas. Vamos a reponer un momentico aquí, vamos a descansar. Aunque vamos en la moto, hay que descansar el sentadero también. Y seguimos, la meta es llegar a San José de la Montaña a almorzar ahí. Nos encontramos en este momento, tenemos el casco urbano del municipio de San José de la Montaña a mis espaldas. Esta era la meta el día de hoy. Vamos a entrar allá, vamos a buscar almuerzo, vamos a hacer un recorrido por el parque, mirar qué hay de bueno. Por extraños motivos, este municipio no es muy turístico, pero al menos el paisaje que vimos, de Liborina hasta aquí, y lo que nos prometen todas estas lomas, no sé por qué la gente no viene a disfrutar de estas tierras. Vamos a llegar ahí, vamos a almorzar, vamos a disfrutar un momento del pueblo, y seguimos rumbo al municipio de Santa Rosa de Osos, y posiblemente vamos a ganar el regreso a Santa Fe de Antioquia por San Pedro de los Milagros. Les seguimos contando, no lo pierdan, está muy bueno este episodio. Minutos, acabamos de llegar al parque del municipio de San José de la Montaña. Hace frío el día de hoy, estamos bastante altos sobre el nivel del mar. Vamos a buscar qué almorzar a continuación, hace hambrecita ya, y vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué hay de bueno en el municipio de San José de la Montaña. Seguimos para adelante, está muy bueno el recorrido el día de hoy. Bueno, nos encontramos aquí en la sazón de Mazón. Dice que es muy rico el almuerzo aquí, muy casero aquí en San José de la Montaña. Seguida le damos los primeros comentarios acerca del almuerzo. Si usted no es deportista de alto rendimiento, no lo haga. Puede morir en el intento. Parque San José de la Montaña, estamos aquí en un lugar muy agradable, Recuerdos 70, un lugar con un gusto musical bien bueno. Vemos aquí muchos artistas, observen ese repertorio al lado acá: Sandro, Rafael, Roberto Carlos, Julio Iglesias,
está Michael Jackson, pero, y otros que me paran por alto realmente. Pero el gusto musical aquí vale la pena. Vengan por acá, rimen, tómense un tintico y disfruten de la música. De esta manera concluye el episodio del día de hoy. Hicimos un recorrido bien largo. Hacía tiempo teníamos ganas de venir a conocer el municipio de San José de la Montaña. Y bueno, vamos a continuar rumbo de aquí al municipio de Santa Rosa y posteriormente a San Pedro de los Milagros. Sigue la ruta, muy interesante. No se la pierdan. Que estén muy bien. Muchas gracias por vernos.